Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, y bienvenidos a esta nueva reseña. El día de hoy, bueno, podríamos decir como siempre, ¿verdad? Obviamente quiero compartir con ustedes mi experiencia con un producto, el nombre del que ya están viendo en el título y también lo están viendo en la foto del video. Y me refiero a la máscara de pestañas de ColourPop que se llama BFF Voluminizing Mascara, o sea, es una máscara de pestañas que debe de darle ese volumen a nuestras pestañas. Las hay de mil colores, por así decirlo, pero la que estoy reseñando es en color negro, la clásica, por así decirlo. Y pues nada, si les gustaría escuchar cuál ha sido mi experiencia con este producto, me gusta o no me gusta, obviamente quédense a ver este video. Pues nada, este producto ya no es nuevo en el mercado, o sea, no salió ayer, y con ColourPop es aún más difícil que sea nuevo, porque ColourPop cada 3 minutos saca algo, ¿no? Pero digamos que relativamente es nuevo, o sea, no tiene 5 años en el mercado, ¿no? Entonces, relativamente sí lo es, ¿no? A ColourPop lo sacó hace unos cuantos meses, sacó... Ahora no podría decirles exactamente, tal vez unos 8 colores o así, de golpe, digamos así, y uno de ellos era el negro, el clásico, por así decirlo. Y yo estaba entre comprar el negro y el, creo que azul o morado o algo así. Iba a comprar otras cosas en ese momento, y finalmente me decidí por... por la máscara negra o el color negro, porque dije, este color es el que uso pues normalmente, digamos así. Y una máscara azul que antes usaba cuando apenas empecé a maquillarme, por así decirlo, a los 14 años o por ahí, o una máscara, yo que sé, verde o morada o algo así, no la voy a usar tanto. O sea, obviamente puedo dar un pop de color de vez en cuando a mis pestañas, pero lo que más uso es el color negro. A lo mejor en un futuro compre pues algún colorcito por ahí, no sé, pero el café, por ejemplo, de hecho creo que máscara de pestañas café o marrón no la sacaron a la primera vez, o sea, entre los 8 colores, digamos, o más o menos, que sacaron la primera vez, pero creo que ahora sí lo tienen, o sea, tienen ese color. De hecho, tienen 11 colores. La máscara de pestañas cuesta $8, pero ColourPop, pues de vez en cuando tiene descuentos. Por ejemplo, en este momento está teniendo descuentos en sus productos. A veces tiene descuentos solamente en ciertos productos y a veces en todo. Y por ejemplo, ahora está costando $6.40. Obviamente el problema es que para los que no vivimos en Estados Unidos, es que para aprovechar el envío gratis tenemos que comprar algo por $50 o más. Si no, creo que es el envío de $10 o así. Entonces, en teoría, ya no nos está saliendo tan económica la máscara de pestañas, porque si es $18 y básicamente podemos encontrar ya sea en el súper o incluso yo creo que en Sephora podríamos encontrar alguna máscara de pestañas de a $20 más o menos, al menos tal vez de la misma marca de la tienda, digamos así. Así que en teoría no sale tan económica para los extranjeros, ¿no? Para los que viven en Estados Unidos, obviamente tienen más... o sea, como más pros, digamos así, vivir en Estados Unidos, porque no tienen que comprar por $50 para aprovechar el envío gratis. Ahora no sé cuánto tienen que comprar, pero normalmente es mucho menos, o sea, gastar. Y bueno, entonces la máscara de pestañas se llama Black on Black. Cada máscara de pestañas, dependiendo de su color, por así decirlo, tiene cierto nombre. No le pusieron simplemente Black o Blue o o Red o alguna cosa así, o sea, solamente el color, sino que jugaron, yo así al menos lo recuerdo, con los nombres. Como pueden ver, el tubito es blanco. En mi caso ya se están borrando, bueno, los corazoncitos y las letras BFF, o sea, Best Friend, realmente lo que significa, y las estrellitas, por así decirlo, pero todo era en negro, incluyendo aquí lo que dice ColourPop, BFF, y lo que les dije al principio. Luego dice Lashes Check también.
también en negro, y un poquito podemos apreciar que aquí también es en negro ese espacio, por así decirlo. Y dependiendo del color de cada de la máscara de pestañas que vayan a escoger, va a cambiar el color precisamente de las letras, de los dibujitos, digamos así. Nomás vi, creo que dos. No sé si sigan teniendo esas máscaras de pestañas. Recuerdo haber visto dos, me parece, tonos que todo el tubito es del color de la máscara de pestañas, que creo, o sea, así me gusta también, se ve muy, muy limpio, por así decirlo, pero también creo que sería una buena idea tener, o sea, que coincida el color de la máscara de pestañas con el tubito, el frasquito, como quieran llamarlo. Y por cierto, la máscara de pestañas no viene así, viene en su cajita, que la mía ya está sucia, pero bueno, la cajita es de un color, no sabría decir, como lila muy bajito, por así decirlo, con diferentes colores, bueno, letras en diferentes colores y corazones, estrés y todo eso, verdes, azules, etcétera. El nombre de la marca viene en plateado, así que no sé si lo pueden apreciar. Aquí la pegatinita con el color de la máscara junto con el nombre de la máscara, que es Black on Black, y realmente no hay mucho más. Bueno, aquí también solamente dice que es cruelty free, que está hecho en Estados Unidos, y dan una dirección, o bueno, la dirección supongo que de ColourPop, o sea, de sus laboratorios tal vez, o sea, dice ColourPop Cosmetics, supongo que es de, ya sea del laboratorio o de la compañía, por así decirlo. Y en tubito realmente no hay mucho más que decir. Viene con su pegatinita de nuevo en tono negro con el nombre y cositas, letras diminutas, digamos así. Dice que tiene 7 gramos o 0.24 onzas de producto. De nuevo, un poquito como dirección, digamos así. Y realmente no dice más. Yo no he encontrado, si ustedes saben dónde, no he encontrado ni en la cajita, ni aquí, ni en la página de ColourPop, o sea, cuánto es la vida de esta máscara de pestañas. Normalmente es de 3 meses, o bueno, se recomienda, digamos, después de 3 meses a cambiar de máscara de pestañas, porque pues digamos que está más en contacto con los ojos, con el aire, mucho más seguido, y entonces pueden entrar las bacterias mucho más fácil dentro del tubito, por así decirlo, ¿no? De hecho, tengo un video sobre esto, de cuánto tiempo viven los cosméticos, por así decirlo, ¿no? O sea, la vigencia. Y pero aquí no dicen, hay máscaras de pestañas que uno puede usar 6 meses, incluyendo, y he llegado yo, incluso, he llegado a usar máscaras de pestañas así, pero yo no he encontrado. Si ustedes saben dónde dice esto, pues déjenos saber, ¿verdad? En la página de ColourPop, lo que dice que al instante da volumen a las pestañas, las levanta, las alarga, y ya, bueno, que es fórmula vegana y cruelty free. Eso es todo. No dicen, o sea, no me responden a esta pregunta o esta duda que tengo, digamos así, pero bueno, eso es todo. O sea, si no dice nada, pues más o menos 3 meses, digamos, ¿no? Y pues nada, abriendo, sacamos el cepillo. Y el cepillo tiene más o menos como forma, la forma de reloj de arena, digamos así. Se parece, me parece, valga la redundancia, al cepillo de la máscara Better Than Sex de Too Faced, y a la de L'Oreal, que es como si fuera clon, digamos así, de la Better Than Sex, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo hice la reseña de esa máscara de pestañas. Me gustó esa máscara de pestañas hasta que hice la reseña. Ya luego, como una semana o 2 semanas después, cambié de opinión, por así decirlo. No le he vuelto a comprar por lo mismo de que se secó muy rápido. O sea, no es mala máscara de pestañas, pero se secó demasiado rápido. Pero bueno, regresando a esta, digo, como que siento que se parece un poco, no es igual obviamente el cepillo, pero se parece bastante. Y como pueden ver, las cerdas son pues más o menos del tamaño normal, como por así decirlo. La máscara de pestañas desde el primer día es espesa, o es más una fórmula más seca, por así decirlo.
No es de esas máscaras de pestañas líquidas que tienes que esperar tal vez 2 semanitas o así hasta que se espesen, se hagan más secas. De hecho, reseñé alguna mascarilla, no me acuerdo, este año, la que nunca dejó de secarse, por así decirlo, y no me gustó, ya no me acuerdo, pero bueno. Creo que fue una de Maybelline. Bueno, no sé. Y entonces esta desde el primer día es seca y de hecho la llevo usando que será como un mes y medio tal vez. Cuando vean este video puede que pues pasen otras 2 semanas o así, porque pues yo voy grabando y editando cuando encuentre un minutito libre entre mi hija, mi trabajo y todo esto. Y entonces siento que ya empieza como que a secarse aún más. O sea, digamos que me cuesta un poquito más de trabajo cubrir mis pestañas, o sea, tengo que dar más pasadas en las pestañas o sobre las pestañas para cubrirlas, o sea, sí las sigue cubriendo, pero siento que las primeras, no sé, 3, 4 semanas más o menos, 5 semanas, como que cubría un poquito más, por eso digo que se está secando aún más y teniendo en cuenta que obviamente tiene que, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una fórmula bastante espesa y seca, pues es muy rápido, por así decirlo. Siento que no va a aguantar los 3 meses al menos, pero quién sabe, ¿no? Bueno, luego otra cosa, que al sacar el cepillo, no siempre pasa, pero normalmente, no sé si la cámara enfoque, pero en la punta siempre sale bastante producto, digamos así, y lo tienes que estar limpiando, o sea, limpiar la punta para pues no mancharte básicamente, ¿no? Para no poner demasiado producto en tus pestañas, ya sea en una esquina, en la otra, o como sea que ustedes se maquillen sus pestañas. De hecho, al inicio de este video les subiré un videito cortito de cómo me la aplico, digamos así. Esto no me gusta demasiado porque pues aparte vas ensuciando todo este borde y pues no es algo muy limpio. A pesar de esto, pues se ha mantenido bastante limpio realmente el tubito, pero pues eso no hace que, o sea, mantengas limpia la cosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si sea por la misma fórmula que es muy espesa y que el tubito no lo digamos que limpiar muy bien esa parte, obviamente, porque no es de los lados sino de arriba, por así decirlo, o el stopper, como lo llaman en inglés, no hace bien su trabajo, por así decirlo, o no suficientemente bien. Pero bueno, esto realmente es lo único malo que puedo decir sobre esta máscara de pestañas. Obviamente, esta es mi experiencia. Siempre, o casi siempre que me acuerdo, les digo que busquen más reseñas, ya sea videos o reseñas escritas de otras personas. También de acuerdo con sus pestañas, con sus preferencias y todo esto. Pero pues es lo único malo que yo he notado, digamos así, o puedo comentarles aquí en este video. Realmente puedo decir que sí da volumen, así como lo dice tanto en el empaque como en la página, da volumen muy bonito a las pestañas, o mis pestañas al menos, que son delgaditas, son bastante claritas, digamos así. Y si no me pongo ninguna máscara de pestañas, de repente puede llegar a parecer que ni tengo pestañas, o sea, son color café muy clarito, por así decirlo. No son demasiado cortas, pero tampoco son las pestañas más largas del mundo, digamos así. Entonces, y tampoco es que tenga un bosque de pestañas, pues no. Pero esta máscara de pestañas, no sé qué tiene, digamos, en su fórmula, pero sí, hace que tenga más volumen en mis pestañas. No sé de dónde saca las pestañas, que pues parece, o sea, no, que no sabía que ni siquiera tenía esas pestañas, pero ahí están. Cuando uso esta máscara de pestañas, no las pega entre ellas, o muy muy mínimamente. Esta no deja grumitos ni entre las pestañas ni en las puntitas de las pestañas. No me las acorta, digamos así, y de hecho dice en la página que también las alarga. No podría decir que wow, me las alarga, me las hace 3 veces más largas, pues no, pero o sea, mantiene, o sea, la longitud se mantiene bastante decente, buena, digamos
así, o sea, no siento que les falte, o sea, el largo a mis pestañas, y pues aparte les da el volumen que me encanta. Realmente se ven muy bonitas, muy muy bien cubiertas, digamos así, uniformes y todo esto, me gusta muchísimo. Por cierto, esta máscara de pestañas no es a prueba de agua, al menos en ningún lado lo dice, y comprobado, en el sentido de que las veces que me han llorado los ojos, alguno de los ojos, pues me he manchado un poquito, digamos que alrededor del rostro o el dedo, por ejemplo, por estar limpiando, ¿no?, a las lágrimas. Así que no es a prueba de agua, y si ustedes prefieren máscaras de pestañas a prueba de agua, pues no lo es, tendrán que poner una a prueba de agua encima de esta. Eso es lo que yo hago a veces, y porque como mis ojos sí tienden a llorar, digamos así, normalmente trato, o sea, si tengo una máscara de pestañas que no es a prueba de agua, casi siempre pongo algo a prueba de agua, y cuando quiero probar alguna máscara de pestañas que no lo es, ¿verdad? Y entonces, bueno, en cuanto a esto, sí. Y luego dice que levanta las pestañas, bueno, supongo que como que las riza, quiere decir. Bueno, mis pestañas tienen un rizo natural, por así decirlo. A la hora de aplicar una máscara de pestañas, siempre se levantan, siempre se rizan, por así decirlo, o sea, se enchinan. Y yo no uso ningún enchinador, así que no les podría decirles a ustedes si en el caso de que ustedes sí ocupen un enchinador, si al usar esta máscara de pestañas, no les va a bajar el rizo, el enchinado, digamos. O sea, no lo sé, porque pues no tengo la necesidad de usar ese aparatito, digamos así, y pero mi rizo natural no me lo baja, nunca me lo ha bajado. Otra cosa, no he notado que se cayera en pedacitos, en trocitos o algo así, después de horas, digamos así, a pesar de que se ha estado secando poco a poquito, digamos. Puede que después de otro mes, si la sigo usando otro mes, digamos, puede que ya empiece a pasar esto, pero pues hasta el momento, como después de un mes y medio más o menos que la estoy usando, no me ha pasado, así que perfecto en cuanto a esto. Lo malo, solamente, obviamente, personalmente, es que yo quisiera que fuera a prueba de agua, pero pues no lo es, ¿verdad? Y pues para su precio, $8, o sea, sin tener en cuenta de que los que no vivimos en Estados Unidos tendríamos que pagar, o tenemos que pagar a $10, pues por $8 yo digo que es una buena máscara de pestañas, al menos la negra. No puedo hablar sobre la azul, la verde, la morada, la que sea, la roja, no puedo decir nada, pero pues quiero pensar que lo único que cambia es el color, ¿verdad? Entonces por $8 muy bien, y aún mejor si la consiguen más barata, por $6.40, por ejemplo, como en este momento. Así que muy recomendada de mí. Y pues nada, hasta aquí esta reseña, hasta aquí mi experiencia con la pestaña. Pues sí, con las pestañas, pero bueno. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi experiencia, mis opiniones, mis pensamientos en cuanto a la máscara de pestañas de ColourPop Volumizing Mascara. Al menos en este momento, esta es la única máscara de pestañas que tiene la marca, pero pues como se lo dije al principio, la marca saca cosas cada 3 minutos, y puede que cuando vean este video, tenga otra, una nueva máscara de pestañas, por ejemplo, a prueba de agua, yo que sé, o con otro cepillo, etcétera, ¿verdad? Pero pues esta me gusta, se la recomiendo muchísimo, siempre y cuando tengan pestañas muy parecidas a las mías, siempre que que busquen una máscara de pestañas que tenga estas características, que no sea a prueba de agua, que les dé volumen a las pestañas, digamos así, y todo esto. O sea, tienen que buscar, o sea, tienen que saber qué es lo que busca, más bien, ¿no? Entonces, de mi parte, pues muy, muy recomendada. Si la pueden conseguir con descuento, mejor. Y pues si ya la han probado, por favor, en los comentarios, déjenos saber qué tal les ha ido a ustedes, qué tipo de pestañas tienen ustedes, si les gusta esta máscara de pestañas o no, y por qué. Todo en los comentarios. Y pues nada, si este video les gustó, les sirvió, les fue informativo, interesante, por favor, suscríbanse a su canal, denle me gusta al video, debajo del video, ¿verdad? Compártenlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, por favor, comenten cosas bonitas. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, y les mando muchos besitos. Bye.